Vamos a tocar un tema, y esta vez el tema que vamos a tocar tiene que ver con la palabra profética. Hemos tomado con mucha ligereza el decir Dios me dijo, el decir el Espíritu Santo me dijo. Frecuentemente hemos visto muchos hombres y mujeres pronunciar esta palabra con ligereza, sin ningún temor, dentro de cualquier escenario y en cualquier momento. Palabra que hoy en día no sabemos si ha venido de los cielos o si está siendo pronunciada por el deseo o la intención del corazón de un hombre. Es el tema que tiene que ver con los oráculos del Eterno revelado a un hombre en la tierra. Es muy común ver personas decir, el Espíritu Santo me dijo, el Señor me dijo, así dice Jehová. Pero precisamente estará Dios hablando, precisamente el Espíritu Santo estará diciendo. No optamos decir que Dios no habla. La palabra establece en Hebreo capítulo 1, versículo de 1 en adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Espíritu Santo de Dios habla. Pero precisamente esta frase ha sido tomada con mucha ligereza, y hemos visto en muchas ocasiones a personas decir que el Espíritu Santo ha dicho, y no precisamente el Espíritu Santo está diciendo. Una palabra que sale de la boca de un hombre de Dios, adjudicada al Espíritu Santo, puede ser de mucha bendición o puede ser de grandes catástrofes. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo o que Dios está hablando a nuestra vida cuando un profeta dice que él no está diciendo? Hay profetas que hablan por apariencia, profetas que ven, hombres de Dios que ven lo que está frente a sus ojos y parten a decir a la ligera conforme ellos han visto, y su corazón le está dando presunción. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está ungido. El profeta Samuel hablando por lo que vieron sus ojos. Y hay muchos hombres y mujeres que profetizan o hablan de parte de Dios conforme lo que ven sus ojos y dicen, así dice el Señor, y no precisamente Dios le está hablando, sino que sus pensamientos, conforme vieron sus ojos, su corazón le está hablando lo que Dios no le ha dicho. Son muchos que están hablando por presunción, porque sus emociones están siendo activadas, porque su razonamiento, porque sus pensamientos, porque su imaginación, conforme han visto sus ojos, le está diciendo cosas. Y como no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, como no conocen la voz de Dios, entonces tienden a ser confundidos y a veces a confundir a otros. Hay personas que con ligereza lo hacen, pero hay otros que son confundidos y no saben precisamente que Dios no le está hablando, pero parten a la ligera y confunden a otros. Hay otros que por información dicen que Dios le ha dicho y no precisamente Dios le ha dicho. No optamos decir que después de nosotros recibir una información no podemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 1 versículo 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Pablo fue informado y Pablo empieza a darle instrucción, pero Pablo no partió a decir, así dice el Señor, porque Pablo sabía lo que correspondía para el acontecimiento que Pablo había visto con sus ojos o que había sido informado acerca de esto. Y Pablo parte conforme a lo que ya él conocía. Primera de Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando hemos sido avisados, cuando hemos sido informados, cuando hemos visto con nuestros ojos, podemos recurrir a esto que dice Pablo, porque en parte conocemos, y podemos redarguir, podemos corregir, podemos exhortar con la palabra que ya está escrita. La tercera manera de la cual muchos hemos quedado confundidos y hemos creído que Dios no ha dicho es cuando por nuestra intuición nosotros decodificamos información del mundo espiritual. El apóstol Pablo dijo, porque el hombre espiritual todo lo juzga, ya que como agente espiritual nos mezclamos a esta dimensión y podemos sacar o recibir información. Segunda de Reyes capítulo 5, 25 en adelante. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibir? Es decir, que Eliseo estaba ahí, el corazón de Eliseo estaba ahí, observando lo que Giesi estaba haciendo. En otra ocasión, pueblo enemigo creía que había un espía
había dentro de ellos, porque todo lo que ellos planificaban oculto le era revelado al pueblo de Dios. Y alguien se acerca y le dice: no, mi señor, no es que haya aquí ningún espía, sino que el varón de Dios, Eliseo, en su aposento, en su recámara, en su secreto, allí él ve todo lo que tú planificas en lo oculto y lo revela al pueblo. Esto se le llama intuición. Cuando un hombre o una mujer de Dios tiende a buscar mucho la presencia de Dios en ayuno y oración, el hombre y la mujer de Dios se le activa lo que es la intuición y puede percibir información. Y a veces nosotros recibimos esta información y decimos que Dios nos dijo, donde Dios no nos ha dicho nada. Simplemente nosotros hemos discernido, nosotros hemos tomado información del mundo espiritual y no precisamente Dios no ha hablado. La palabra de Dios, cuando llega por revelación, es muy diferente a cuando nos llega por apariencia, a cuando nos llega por información, a cuando nos llega por intuición de nuestro espíritu. Cuando llega por revelación es que viene palabra de Dios. Y lo primero para un profeta hablarle esta palabra, es necesario, en primer lugar, que el hombre de Dios sepa leer el ambiente, mirando con sus ojos en qué contorno está. Si es preciso en ese momento decir la palabra de Dios, el hombre de Dios, el ministro de Dios, tiene que saber leer los ambientes antes de decir la palabra que le fue revelada. Segundo, el hombre de Dios tiene que discernir la atmósfera que está cuando se va a pronunciar una palabra de Dios. En una ocasión, Eliseo le dijo a Jorán: yo hablo contigo por respeto al rey Josafat. Y Eliseo había entrado en una dicotomía, había entrado en una contienda al proferir palabra en ese momento. Y dice que para profetizar tuvo que buscar un tañedor para que éste cree la atmósfera y él se sienta a gusto para entonces revelar la palabra que Jehová había hablado. El hombre de Dios tiene que saber discernir la atmósfera, porque a veces estamos en un lugar donde la atmósfera no es la correcta y nosotros tenemos que cambiarla para poder profetizar, para poder revelar los oráculos divinos del Eterno, para poder decir: así dice el Señor. Lo tercero que el hombre de Dios tiene que saber manejar es que cuando ya leyó el ambiente, cuando ya discernió la atmósfera y estableció la suya, cuando va a hablar la palabra de Dios, tiene que saber abrir el corazón de la persona a quien va dirigido la palabra. El profeta Natán dice que fue con palabra de Jehová al rey David, pero antes de declararle la palabra de Dios, él usó de astucia y abrió el corazón de David para luego proclamarle la palabra y que David la pueda recibir. Estos son parámetros que nosotros tenemos que conocer antes de decir Dios nos dijo, y no precisamente que vamos a encasillar la palabra de Dios o lo que el Espíritu Santo dice, sino que el hombre de Dios necesita saber proclamar la palabra que Dios le ha dicho. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Esto crea un ambiente adecuado para cuando nosotros digamos la palabra de Dios, pues pueda causar el efecto, pueda tener el propósito, el objetivo por lo cual esta palabra fue enviada. Porque no precisamente Dios habla para autentificarnos a nosotros como profeta delante de los hombres. Cada vez que Dios habla es por una necesidad y por un propósito. Y es responsabilidad de nosotros como hombres y mujeres de Dios, como profeta, que ese propósito se cumpla. Y para esto nosotros tenemos que saber ser buenos ministros de esta palabra que se nos ha revelado. La revelación de Dios no viene a acomodarnos a nosotros. La revelación de Dios no viene para decirnos lo que nosotros precisamente queremos escuchar. La revelación de Dios no viene a encajar con nuestros patrones o formatos. La revelación de Dios no viene para alinearnos a nuestro dogma. La revelación de Dios viene para edificar sobre los fundamentos ya establecidos. La revelación de Dios viene para alinearnos y establecer esa voluntad de Dios que ha sido revelada. Tenemos que probar los espíritus. La palabra profética tiene que ser juzgada. Bien dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. La palabra profética más segura es la palabra ya escrita. Cuando un profeta habla de parte de Dios, es necesario que los demás juzguen
una necesidad de que los demás disciernan qué espíritu está hablando, porque no todos los espíritus que hablan son el espíritu de Dios, y nosotros tenemos que tener discernimiento, pero también tenemos que conocer las sagradas escrituras para poder saber si en verdad Dios está hablando, si no es que el profeta o el hombre de Dios está diciendo cosas por lo que vieron sus ojos, si no es que el profeta o el hombre de Dios está hablando por información que escucharon sus oídos, si no es que el hombre de Dios o el profeta está percibiendo por su intuición, o si es que el hombre de Dios ha recibido palabra de Dios, palabras que tienen como objetivo en primer lugar glorificar a Dios, en segundo lugar edificar su pueblo, y en tercer lugar traer salvación y libertad a los cautivos. Dios sigue hablando, pero nosotros tenemos que saber, conocer cuándo Dios habla y cuándo Dios no está hablando. Shalom Ubrahot.